Hola y bienvenidos a Musicalma, conciertos para sentir, pensar, aprender, disfrutar y colaborar con las aulas de cultura de la comarca de Medina del Campo, de la Diputación Provincial de Valladolid. Soy Paco Díez y les hablo desde el Aula Museo en Mucientes, donde tenemos una extensa colección de instrumentos musicales tradicionales ibéricos de España y Portugal. Y hoy les voy a presentar uno de los más curiosos que tenemos. Se trata de lo que en castellano llamamos trompa, mauzar, arpa de boca, guimbarda, berimbau en portugués, antes en francés, antes en inglés. Eso da cuenta de la variedad de localización que puede tener este instrumento, ¿no? Es una laminita que golpeamos, que punteamos con el dedo o con los dedos y que hace que la laminita vibre. Vibra dentro de su caja de resonancia, que será la cavidad bucal, delante de los dientes y entre los labios. Si queremos hacer un sonido grave, tendremos que abrir, levantar el velo del paladar y abrir la boca por dentro. ¿Que queremos hacerlo agudo? Lo cerramos. ¿Que queremos hacerlo más sonoro? Metemos aire. ¿Que queremos hacer como en las películas de cine mudo o en los dibujos animados cuando alguien se cae? Hacemos vibrar la lengua. ¿Que queremos hacer todo junto? Arpa de boca, trompa en castellano. Les voy a ofrecer hoy un romance actual, dado que en este año, en 2021, se va a celebrar la revuelta de los comuneros en Castilla, que ya les habrán explicado todos los prolegómenos y su historia en torno a ellos. Es un romance escrito por el berciano, el leonés Luis López Álvarez, y lo voy a interpretar con zanfona. Habla de la reina Juana I de Castilla, mal llamada la loca, y está un poco novelado, ¿no? Así que vamos con 5 estrofas a hablar de la revuelta comunera y de la cautividad, la vida encerrada que siguió, que tuvo que soportar nuestra reina de Castilla. La reina Juana está hilando, apostada al ventanal. Enfermó de mal de amores, quien la pudiera sanar. Cuando a tantos se persigue, ya no es de cuerdos amar. Toma el copo, lanza el uso y otra vez vuelve a empezar. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Llegaron hombres de fuera, hablando un extraño hablar. Si las encinas les niegan, rasarán el encinar. En Castilla ya no mandan los que debieran mandar. Vuelan grajos, vuelan tordos, las palomas volarán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Las campanas arrebato llaman a la vencida. Las siembras en la meseta comienzan por buen segar y a través
se llega hasta el encinar, surgen orcas, surgen hoces, las guadañas surgirán. Doña Juan está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juan está muy triste, sabe Dios por qué será. Acuden de todas partes, formando comunidad, populares, comuneros, el pueblo en su dignidad. Ataja por los rastrojos, si hay afrenta que vengar, el pueblo luchando sigue, la reina en cautividad. Doña Juan está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juan está muy triste, sabe Dios por qué será. Castilla ya no es Castilla, ya solo es tierra de paz. La tierra ya no es la tierra que pensó nuestro piedad. Y su pan, los castellanos con sudor lo han de amasar. Ay del pueblo si quisiera darse un nuevo capitán. Doña Juan está muy triste, sabe Dios por qué será. Doña Juan está muy triste, sabe Dios por qué será.